in our discussion of developing balance sensitivity, we saw that in order to avoid the extremes of insensitivity or oversensitivity, we need to work on the factors of how we pay attention and how we respond. En la discusión que hemos venido teniendo acerca de cómo cultivar una sensibilidad equilibrada, hemos y de esta manera evitar los extremos, ya sea de la insensibilidad o de la hipersensibilidad, hemos estado mencionando que necesitamos trabajar fundamentalmente sobre dos factores, que es la manera en que prestamos atención a los sucesos y las respuestas que tenemos ante las cosas que acontecen. Let me point out a difference that some people pointed out to me between the words respond and react. I don't know if you have two separate words in Spanish. Déjenme hacerles una pequeña aclaración que me fue hecha atinadamente por algunas personas respecto a la diferencia en utilizar el término responder y reaccionar. No sé qué tanto se ha aplicado a español como a inglés, pero voy a comentarles esto. But obviously you do have two words. Yes. React is what a chemical does. Respond is what a human being does when they are not, you know, what we say, compulsively acting like a chemical because of, you know, habits. Reacción es lo que hace un compuesto químico. Los compuestos químicos reaccionan. Los seres humanos responden. Entonces, si lo usamos en el contexto... Right, I mean, what we find is that often we are reacting like a chemical. We don't even think. Yes. We are just acting automatically because of deeply ingrained habits. Whereas, in fact, we don't need to act and behave in that way. Like a chemical, we're human beings. We have the ability to discriminate between what's helpful and harmful, and therefore we would respond based on, what should we say, choice. El hecho es que algunas veces nosotros reaccionamos como si se tratase de un químico, cuando es una respuesta meramente compulsiva, cuando por la fuerza de un hábito muy profundamente arraigado en nosotros, sin mediar ningún tipo de filtro, simplemente reaccionamos como si se tratase de un químico. A eso le llamamos reacción, pero en realidad como seres humanos tenemos la habilidad de discriminar entre aquello que es útil y aquello que no es útil, benéfico o no benéfico, y por lo tanto podemos ponderar las diferentes situaciones y entonces responder a las situaciones, ¿no?, de alguna manera, y no necesariamente nada más reaccionar. ¿Se entiende la diferencia? So what we are aiming for here is to respond in an appropriate way, not just react in old neurotic patterns. Al cultivar una sensibilidad equilibrada, lo que estamos pretendiendo es aprender a responder, ¿no?, a las situaciones en lugar de meramente reaccionar ante ellas, solamente arrastrados por nuestros patrones neuróticos habituales. Now, some people, of course, object to this, and I mean, this is what you do in debate. You look and see, you know, well, what do you really mean by this? You know, can we find faults in this? Bueno, algunas personas no están de acuerdo con esta comentario que estoy haciendo, y hay cierto debate en esto porque encuentran ciertas fallas en este razonamiento. They would say that, well, you talk about responding in terms of, you know, discriminating beforehand and making a choice and so on. Doesn't that mean that you're not acting naturally? That, you know, it's very artificial and controlled. Algunas personas. And wouldn't it be better to just be natural? Entonces, algunas personas usan el siguiente contraargumento. Bueno, según esto que estás explicando, entonces no se refiere responder, o no estamos entendiendo por responder una cosa de que cuando algo pasa te tomas tu tiempo para pensar, para valorar, para ya desde antes lo tienes preparado, etcétera. Y esto le quita toda naturalidad, toda espontaneidad a la acción, mientras que de lo que se trata es de poder reaccionar de una manera más espontánea. Entonces ahí está natural, is the word that más I was natural. Using.
una manera más natural. But often when we look at our natural or spontaneous ways of behaving, in fact, it's reacting in, what should we say, very neurotic ways. So just because something is spontaneous doesn't mean that it is helpful or appropriate or something that we would consider the best way of dealing with the situation. Pero si nosotros observamos con detenimiento y nos observamos a nosotros mismos y a los demás, podremos darnos cuenta que muchas veces cuando nos comportamos de forma muy natural, muy espontánea, en realidad esta espontaneidad, estamos siendo espontáneamente neuróticos, ¿no? Eso es lo que está realmente saliendo. Entonces, no quiere decir que el ser espontáneo, ¿no?, sea equivalente a una respuesta adecuada o centrada o balanceada, ¿verdad? We can use the example of the baby crying, the spontaneous spontaneously what we might do is just smack the baby in order to make the baby shut up. Now, I don't think anybody would agree that this spontaneous, you know, reaction, because this really is a reaction, not a response. The spontaneous way of behaving, of just smacking the baby and screaming at it to shut up, because we want to go to sleep, would be the most sensitive, balanced way of dealing with the baby. Creo que todos podemos estar de and therefore it's natural, so hey, let's be natural, it's... Entonces, para aquellos hiperdefensores del ser naturales y ser espontáneo y lo que salga del corazón, pongamos este ejemplo, ¿no? Tenemos aquí junto en la cuna un bebé que empieza a llorar y a lo mejor lo que espontáneamente nos sale es darle un bofetón y acá y se escuincle el latoso, ¿no? Eso es lo que espontáneamente nos sale, pero difícilmente pudiéramos pensar que esa fuera una respuesta sensible, adecuada, etcétera, a la situación, aunque pudiéramos tener ese impulso, ¿no?, de manera espontánea. Desde luego existe la posibilidad de, pues, detener dicho impulso y actuar de una manera más apropiada, más adecuada a la situación. Así que cuidado con esa idea de que lo espontáneo es lo auténtico y lo valioso y lo positivo, ¿no? So, we have to analyze a little bit more deeply. What does it mean for something to be spontaneous or for something to be natural? Así que creo que requerimos explorar un poco a mayor profundidad qué es lo que significa el que algo sea espontáneo, el que algo sea natural. Actually, it's just what automatically comes up based on habit, based on familiarity. Esto es básicamente lo que sale en forma natural, ¿no? Sin nada más llevados por la fuerza del hábito. And so, if we have very deeply ingrained neurotic habits, then neurotic patterns come up. But if we train ourselves in a more beneficial, you know, way of acting and behaving, then eventually, spontaneously, naturally, these more healthy ways of dealing with others and ourselves will come up. Entonces, si lo que sucede es que nosotros tenemos patrones habituales de conducta muy profundamente arraigados en nosotros, lo que espontáneamente sale es lo que dictan dichos hábitos y generalmente serán patrones de conducta neuróticos. Pero también, si nosotros cultivamos otro tipo de cosa dentro de nosotros, podemos, hasta que estén lo suficientemente arraigados, entonces podemos también responder de una manera espontánea con patrones habituales de conducta más adecuados. And so, when we use discriminating awareness to, what should we say, to help guide our response to things, that doesn't mean that this is in an artificial, intellectual type of way. Así que cuando nosotros utilizamos nuestra conciencia o inteligencia discriminativa para ver las diferentes posibilidades de responder hacia una cierta situación y nos entrenamos en esto, no quiere decir necesariamente que estemos respondiendo de una manera artificial, falsa o fingida. If we just use a very simple example, you look over there and there is an opening in the wall and there's the wall.
And so we discriminate between those two, and you walk through the door, you don't smack into the wall. Now, you wouldn't say that this is, you know, an artificial, what should we say, intellectual action. Se lo voy a poner, You know, of course, you discriminate. Se lo voy a poner en una en un ejemplo. Between what is helpful, what would be harmful. Se lo voy a poner en un ejemplo muy sencillo. What would be useful, what would be not useful. Se lo voy a poner en un ejemplo muy sencillo de qué pudiera ser útil y qué sería útil o destructivo, ¿no? Constructivo o destructivo del funcionamiento de esta conciencia discriminativa, esta capacidad de discriminación que tenemos. Imaginemos que de pronto ahí frente a nosotros vemos una pared y que está la pared y luego está un hueco al lado de la pared y luego sigue la pared. Entonces vamos caminando por ahí y elegimos caminar por el hueco, o sea, por la puerta, en lugar de darnos directamente un guamazo contra la pared, ¿verdad? Y entonces, ¿sí? Entonces, ese es el uso de nuestra capacidad o de nuestra conciencia o inteligencia discriminativa, ¿no? Que nos hace poder distinguir entre qué es útil y qué no es útil, y no es que este sea todo un proceso de intelectualización artificial fuera de lo natural y de lo espontáneo, ¿me explico? Right, we use discriminating awareness in order to be able to live in this world. Otherwise, it would be very, very difficult. You would eat the plate rather than the food on the plate if you didn't discriminate. De hecho, utilizamos nuestra capacidad o inteligencia discriminativa para el simple hecho de poder vivir en este mundo, ¿no? Sería imposible vivir en este mundo si no tuviésemos esa capacidad de inteligencia discriminativa. Si no tuviéramos eso, al estar en la mesa, a lo mejor nos comeríamos el plato en lugar de comernos la comida que está en el plato. Si no pudiéramos discriminar una cosa de la otra, ¿no? So, in our sensitivity training, we are working on being able to, what should we say, have the basis for being able to use our natural ability to discriminate between what's helpful and what's harmful. Entonces, en el entrenamiento, en la sensibilidad, de hecho, lo que estamos haciendo es, llevamos la intención de construir los fundamentos, unos fundamentos bien cimentados, que nos permitan utilizar nuestras habilidades naturales de discriminar, de inteligencia o de capacidad discriminativa, pero utilizarla de maneras constructivas y no destructivas. So, we saw that what we need is a quiet mind and a caring heart. En principio nos damos cuenta que lo que necesitamos para esto, estos dos piernas o fundamentos son, requerimos una mente aquietada, silenciada, y necesitamos un corazón cálido o un corazón que se interesa por los demás. Right. I'm using several translations. Right. Let me use an example to make it quite clear that it's not where warm heart is something very different from a caring heart. Voy a ponerles un ejemplo muy claro para hacerles ver la diferencia de esta palabra que estuvimos discutiendo ayer, que es muy difícil traducir de inglés a español, caring heart, que no es necesariamente o solamente o siempre corazón cálido, sino es otra cosa también. All right, I mean, I don't know what word you're going to find, but I don't think warm is the word here. It's like, for instance, you go into a place, you know, to have something to eat. And there are, you know, many different types of food. Some are clean and, you know, appropriate to eat, and others are, you know, very dirty and, you know, greasy, and is going to really make you sick. So, if you come in and your mind isn't quiet, you know, you're, you know, talking constantly, blah, 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 you know, with somebody, and your head is going, you know, with all sorts of thoughts, you don't even pay attention to what you take, to what you put on your plate. You get sick. Yeah, but that's calm mind, not caring. I'm talking about both sides. This is a quiet mind, so you okay. Need the quiet mind. Okay, entonces that's vamos one a poner, aspect. Vamos a poner el siguiente ejemplo para este ejemplo
cotidiano o coloquial, para que se den cuenta de la diferencia de este término. Imaginemos que lleguemos a un lugar donde se sirve comida, donde hay platillos ahí, y hay como de dos tipos de platillos: unos platillos saludables, benéficos, etcétera; otros platillos sucios o muy grasientos o muy pesados, que seguramente nos van a poner enfermos, a poner mal. Entonces, primera parte: si nosotros no tenemos una mente silenciada, una mente aquietada, entramos a ese lugar, y ya sea que vayamos solos y con un diálogo interior brutal y súper acelerado, o con otra persona y nomás guara, 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 sin detenernos, no vamos ni siquiera a poner atención, y con mucha facilidad vamos a servirnos lo que caiga. Posiblemente nos sirvamos de lo que es menos adecuado, y pues nos vamos a enfermar, o al menos nos va a caer de peso. Now, if we don't have the caring heart or the caring attitude, maybe attitude is, heart mm-hmm. tends to make you think in terms of warm. Mm-hmm. If you don't have the caring attitude, you don't care what you eat, I don't care. I don't take myself seriously. I don't care if I get sick or not. And so you're not careful. Entonces, and you just, take anything. Ahora, la otra parte. Por una parte es la mente tranquila. Not taking yourself seriously. Not taking seriously the fact that your actions will have consequences. Entonces, por otro lado, si no tenemos una actitud cuidadosa, una cierta actitud más consciente de tomarnos en cuenta, nosotros de tomarnos en cuenta más seriamente, no pelamos esto y nos echamos lo que sea y no nos importa. No nos importa, y claro, las consecuencias son que nos enfermamos, en contraposición con tener una actitud cuidadosa, más atenta, tomarnos más en serio, respetarnos a nosotros mismos para ver qué nos introducimos en la boca y cuidarnos un poco más. Hay una diferencia en esta actitud, ¿no? A esto se refiere esto, no tanto de corazón cálido, sino una actitud cuidadosa o que toma en cuenta a uno, a los demás, una actitud respetuosa, que nos toma en serio. Right. It's taking seriously the fact that our actions will have consequences, taking seriously that, situation is the way it is. Tomarnos somebody is upset or somebody is busy. Tomarnos en serio a nosotros mismos, tomar en serio el hecho de que los actos que nosotros llevemos a cabo, que nosotros llevamos a cabo, traen consecuencias. Si comemos aquello, nos ponemos mal. El tomar en serio también a los demás y a las situaciones. La gente puede estar seria o enojada o cansada o lo que sea. Tomarlos en cuenta a los demás. You see how that, this caring attitude, is the basis for having a warm heart. To just have a warm heart, but you don't care what the consequences of your behavior on others. Mm. It's very self-centered, actually. One thinks that actually all the warm heart is actually directed at others, but it has nothing to do with others. It's basically very self-centered. Entonces es importante que nos demos cuenta. Self-enclosed, I should say. Esta actitud cuidadosa de tomar en serio a los demás, a nosotros mismos, de respeto, etcétera, es en realidad la base para un corazón cálido, de una manera equilibrada, porque de otra forma, si lo único que tenemos es un corazón cálido, sin que le anteceda esto que estoy mencionando de veras tomar en cuenta a los demás y a uno es nada más, qué amoroso soy, qué cálido soy, cuánto amor hay en mí, esa es una actitud totalmente egocéntrica, que nada más está fijándose en uno mismo y ni siquiera está tomando en cuenta a los demás. Sí. This is why I'm calling these two the quiet mind and the caring attitude, I think probably is better than caring heart, are the basis for then developing, the more positive qualities. Without that basis, it's very difficult to proceed in gaining balance sensitivity. Es por esta razón que les insisto en que requerimos estos dos fundamentos. No hay otra forma de poder construir en nosotros una sensibilidad equilibrada sin estos dos fundamentos, que constituyen el lograr aquietar, silenciar a nuestra mente, por un lado, y por el otro lado, el generar una actitud cuidadosa, una actitud que toma en cuenta a los demás y que toma en serio a nosotros y a los demás.
no ves que precaución es como tener algo de temor, no hay miedo, es de tomar en cuenta. Es una palabra difícil. It's a difficult word, but we're explaining. It's difficult. But you see how caring also relates to the word careful. Yes. Se dan cuenta cómo esta palabra también se refiere a ser cuidadoso, pero no es cuidadoso en un sentido temeroso, no es tomar en cuenta. Entonces, considerado, sí, ser considerado con uno mismo y con los demás. Y es estas dos elementos, repito, pues, la mente tranquila, aquietada, y el ¿cómo dijimos? Y la actitud considerada, son las dos bases que nos permiten realmente construir una sensibilidad equilibrada. Hmm. Okay, and you see how it's directed, this caring attitude toward others and also toward ourselves. Démonos cuenta. And we need to have a balance of those two. One is just one without the other is again not sufficient. Démonos cuenta cómo esta actitud considerada es importante desarrollarla con respecto a los demás y con respecto también a uno mismo. Si nada más tenemos cualesquiera de estas dos sin la otra, esto sigue creando o generando un desequilibrio. Mm-hmm. Okay. So, we were working with the first of the two legs that we need to stand on, which is the quiet or silent mind. Entonces, hemos venido trabajando todo el día de ayer con la primera de estas dos piernas, por así decirlo, que necesitamos para sostenernos en equilibrio. Es la primera parte de la mente aquietada. Mm, which, as we've seen from our experience, is not so easy to develop. Que de nuestra propia experiencia, simplemente del día de ayer, nos pudimos percatar que no es algo o un elemento fácil de desarrollar. And it requires all the, what should we say, methods of concentration, of gaining concentration, that are taught in Buddhism and other disciplines. Y de hecho requiere de toda una variedad. The Buddhist teachings, by the way, on concentration are not exclusively Buddhist. You have them in other Indian traditions as well. Y nos dimos cuenta que para poder desarrollar esto requerimos hacer uso o acopio de diversos métodos o técnicas para obtener la concentración, técnicas que provienen del budismo y también de otras tradiciones, que por cierto aprovecho para hacerles el comentario que las técnicas de concentración budistas no son exclusivamente budistas, también existen y en algunos casos provienen de otras tradiciones espirituales. Mm. So we need what's usually translated as mindfulness, which is actually a mental glue. Entonces necesitamos para esto, para generar la concentración, lo que tradicionalmente en inglés se llama mindfulness. En el diccionario van a ver que esto quiere decir atención, pero la mejor traducción que he oído esto se la oí a un español, que dices presencia mental. Presencia mental es como un pegamento que tiene nuestra mente en el objeto de atención. Mm. So I don't think any of the words that are used in the Western languages are adequate here. Mental glue, I think, is the closest, although that's not a very nice expression. Dice, me parece que de las palabras que usamos aquí en Occidente para tratar de traducir este término o original oriental, ninguna es adecuada. Me parece que, aunque no es muy elegante, una de las que más se acerca es pegamento mental. Mm. Es este This factor. Is the factor that keeps you, you know, your attention. Attention is something else. Mm-hmm. Keeps your attention glued to something. It's the mental factor with which you hold on and you don't let go. Ese es este a que nos estamos refiriendo, mindfulness, es este factor mental que mantiene nuestra atención pegada, adherida al objeto de nuestra atención, que no lo suelta, o sea, que no, right? Se despega. You don't let go. Que no, so, que no te des, no dejas que se, no lo sueltas, no dejas que se vaya. Mm. So, you know, we need that in terms of, you know, holding on to
our focus on the other person when we're with them and you know, we're talking to them or they're talking to us. Esto, por ejemplo, es un factor que definitivamente necesitamos cuando estamos hablando con otra persona o en presencia de otra persona. Necesitamos estar ahí, o sea, nuestra atención ahí pegada a lo que la persona está diciendo o lo que está, de que estamos con, no andar divagando, pues, estar ahí pegaditos. Right, we have to hold on. We need the mental glue to the caring attitude as well. Necesitamos de igual, you know, so that we don't get bored or disinterested in what's going on, which often happens, doesn't it, when we're with somebody. Necesitamos de igual manera este mismo tipo de pegamento mental o esta actitud de pegamento mental para poder desarrollar adecuadamente esta actitud considerada, fue la que dijimos, esta actitud considerada, porque de otra forma podemos perder completamente el interés en la otra persona o aburrirnos y entonces ya no estamos siendo considerados. So, with that, you know, mental glue is an alertness to notice when we've, you know, lost, when that glue has become loose and, you know, our mind is wandering about something else or some inappropriate emotion is coming up and so on. One moment. Just changing this. You have to speak up when you're changing it so that you know it's a stop. When we're holding on with a mental glue, then automatically there's a part of the mind that is alert to, introspectively alert to any time, you know, when that glue is becoming too loose or is too tight. And then corrects the attention, corrects the glue. So if our mind is wandering off and, you know, we start to tell stories in our head or play movies in our head or, you know, inappropriate emotions are coming up and so on, then we need to, you know, apply the methods that we learned to quiet the mind and reestablish the mental glue in its proper balanced way. Entonces, para esto de cultivar la concentración, además de este pegamento mental, existe el otro aspecto, el otro factor de lo que podemos llamar alerta introspectiva. O sea, está nuestra mente pegada al objeto de atención y una cierta alerta introspectiva está vigilando el proceso y cuando ve que nuestra mente suelta, se afloja la atención en el objeto o que está exageradamente pegado con mucha tensión, entonces esta alerta introspectiva manda la señal de hey, hay que corregir y nos ayuda a volver a retomar si nos hemos, si empezamos a divagar y empezamos a soñar despiertos o a contar historias en nuestra mente o a pasar películas y nos perdemos de dónde estamos, esta alerta introspectiva nos llama la atención, ¿no? Nos manda una señal y entonces volvemos a retomar nuestro objeto de atención. By using the methods that we learned, like letting go, riding on water, and so on. Y esto lo hacemos swell on the ocean, the three cuando esta alerta introspectiva nos da la información de que nos hemos distraído. Entonces utilizamos, cualesquiera de los métodos que estuvimos viendo ayer, el de exhalar las distracciones o el de el escribir en el agua o las olas en alta mar, y con esto nos deshacemos de dicha discursividad o distracciones y volvemos a aprender nuestro objeto de atención. I mean, that's what we're doing when we're having a conversation with somebody. Isn't it? I mean, that's what we need to do if our mind wanders away or we get bored or whatever. You need to somehow quiet the mind again and reestablish that mental glue on the other person.
De hecho, esto es lo que hacemos cuando estamos platicando con una persona, ¿no es cierto? Y sobre todo si queremos sí tomarla en cuenta y prestarle atención, estamos platicando, de pronto nos damos cuenta que nuestra mente empieza a salirse, ¿no? Empieza a fantasear o a vagabundear y la traemos de vuelta, necesitamos traerla de vuelta y volver a utilizar este tipo de pegamento para nuevamente estar en contacto con la persona. Esto es lo que hacemos en forma cotidiana, ¿no es así? And remember, the faults of the mental glue can be in either direction. Either it's too loose or it's too tight. This is again falling into our two categories of insensitive or over sensitive. When it's too tight, then you're too intense with the other person. You're staring at them, and just on top of them almost. These type of people that when you talk to them are like 3 inches away from your face, so you can't even focus, and staring at and hanging on every word. That's the mental glue is much too tight. It's too intense. This is the over-emotional type, the hypersensitive type. Y también So one needs to adjust the mental glue, not too loose, not too tight. Y bueno, veamos y veámoslo en nuestra propia vida, como este pegamento mental también es relativamente fácil que caiga en cualesquiera de los dos extremos que aquí llamamos de insensibilidad o de hipersensibilidad. O sea, el pegamento puede estar durísimo o demasiado flojo. Veamos cuando el pegamento se pone muy duro es cuando somos demasiado intensos con la otra persona, ¿no? Y estamos ahí presentes, pero prácticamente encima del otro. Es esas personas que están así, que te abruman con su presencia, dice que les interesas mucho y los tienes ahí encima y los tienes aquí a 3 centímetros, ni siquiera puedes enfocar, hasta te da miedo porque lo tienes ya encima de ti, ¿no? Está muy intensamente, o sea, quiere decir que la atención, ese pegamento mental está exageradamente denso, espeso, ¿no? Muy, muy, muy sólido. Entonces, bueno, hay que aprender para evitar estos extremos, hay que aprender a balancear o a aflojar un poco, bueno, a darle darle la consistencia adecuada a ese pegamento, ¿no? Okay. And also, what one needs to note is that this introspective alertness is not really, what should we say, totally separate from the mental glue. If you conceive of it as a separate, a really, quite isolated, separate type of factor, then what happens is that your attention is divided. Like somebody was mentioning yesterday, so only part of your attention is on the other person, the other part of your attention is on what's going on in my head. And it can go to the extreme of becoming very paranoid. Paranoid that, I'm going to lose my attention, or paranoid that I'm going to start to, act in a inappropriate way or get emotionally upset and so on. That's not very balanced either. Entonces es importante darse cuenta también que estos dos factores mentales que estamos mencionando, el pegamento y la alerta introspectiva, interactúan entre sí, no son dos factores mentales completamente independientes uno del otro, como es importante no verlos como dos factores completamente independientes. Cuando hay pegamento hay cierta, de ahí automáticamente surge cierta alerta introspectiva. Si nosotros los vemos como dos cosas completamente separadas, entonces lo que caemos es en una división completa de nuestra atención, de que parte de nuestra atención está con la otra persona, por ejemplo, y parte de nuestra atención está con lo que está pasando en nuestra mente, y esto es una buen sustento para generar una actitud muy paranoide, ¿no? Nos empezamos a perseguir a nosotros mismos o con lo que está pasando en nuestra cabeza o con lo que estamos o no estamos atendiendo a la otra persona. So, as His Holiness the Dalai Lama always explains, the main thing is the mental glue. If you are maintaining the mental glue, then automatically, you can't maintain the mental glue without there being an alertness to how is that mental glue. So it's part of the
mental glue. It's part of the holding on. So that's where you put the main focus in an interaction is on the other person. If you're really doing that and, you know, trying to hold on to the other person, then automatically you'll notice when you lose it. Entonces, de hecho, como nos explica, nos enseña el Dalai Lama, en realidad este factor mental de la alerta introspectiva es parte del factor mental de la goma, del pegamento mental, porque si verdaderamente estamos con esta actitud de interés por el otro, etcétera, va a estar nuestro pegamento puesto en la otra persona. Y en cuanto se relaje o se relajare este pegamento, automáticamente la alerta nos va a decir que nos hemos alejado de la meta y nuevamente tomará consistencia para enfocarnos en la otra persona, de tal forma que este segundo factor mental es parte del primero. And we can see then that the caring attitude is essential here, because it's the caring attitude together with the mental glue that, causes us to not just, you know, be intensely, you know, focused on the other person, but to care that, you know, whether our mind wanders, to care whether, you know, we start to get nervous and so on, to care whether or not we are too intense. Y como and podrán, so on. So this is why, well, just say that. Como podrán ver, este factor de la actitud considerada es indispensable para que pueda funcionar adecuadamente para que pueda funcionar bien este primer factor de la del pegamento mental, porque únicamente si tenemos una actitud considerada para con la otra persona con la que estamos, para con nosotros mismos, es que vamos a tomar en serio y poner atención en que si se afloja esto o si está demasiado apretada, vamos a buscar la forma de nivelarlo, de equilibrarlo, pero para esto se requiere tener internamente o haber desarrollado esta actitud considerada. So this is why Shantideva, the great Indian Buddhist master who wrote Engaging in the Bodhisattva Behavior, Bodhisattva Charyavatara, in his discussion of ethical self-discipline, you know, here we're talking about discipline as the foundation for concentration, he divides this into two chapters. The first chapter, people usually translate the name of it as conscientiousness, which is actually this mental factor that I'm talking about. It's the caring attitude. You have to have the caring attitude, you know, to care that you don't come under the influence of, you know, anger and other disturbing emotions and so on. And then his second chapter is on this mindfulness, this mental glue and alertness. So this is where, you know, all of my discussion is coming from. Entonces también para que tengan una idea de dónde estoy sacando todo este material y toda esta discusión, de dónde me estoy basando, el gran maestro indio del siglo VII, Shantideva, que escribió un texto muy conocido llamado el Bodhisattva Charyavatara, la guía para la forma de vida de un bodhisattva, cuando aborda el asunto de la ética y del comportamiento ético del aspirante Mahayana, esto lo divide en dos capítulos. El primer capítulo es justamente esto que aquí estamos llamando ahora actitud considerada, que suele traducirse al inglés como conscientiousness, como ser consciente, pero en realidad el significado es esto que estamos aquí ahorita hablando de el desarrollo de una actitud considerada, realmente tomar en cuenta a los demás respetuosamente y en serio, como base fundamental para poder interactuar y comportarnos éticamente. Y después el siguiente capítulo que habla sobre la ética, habla sobre este factor de la goma, del pegamento mental, del aprender a verdaderamente poner atención sin perder el objeto de atención, sobre la base de una actitud de verdaderamente tomar en cuenta a los demás. Okay, so
Now let me exercise some self-control to stop talking so much, and let's go back to our practices. Así que denme la oportunidad de ejercer en mí mismo un poquito de autocontrol, de parar de hablar, y mejor invitarlos a todos a que nos pongamos a hacer algún ejercicio. Okay. So we learned three methods for quieting the mind. Letting go, riding on water, and the swell in the ocean. El día de ayer aprendimos tres técnicas o tres métodos para ayudarnos a silenciar, a aquietar nuestra mente. El método de con la exhalación soltar las distracciones, el método de escribir en, o de cómo escribir en el agua, y el método de las olas en alta mar. Hmm. So, before, and we worked with the first phase of the training, which is working with pictures and thoughts of others. Y trabajamos con la primera fase del primer ejercicio, que es el trabajar con fotografías y con imágenes mentales de otros. Mm. And so, before we go on to the next phase of this exercise, why don't we just do a brief review, reviewing exercise of what we've done so far. Because with this training, it is very important. It's like any training. You do an athletic training, you have to repeat. You have to train. That's what training means, doesn't it? To repeat. Do it over and over again so that you familiarize yourself with it. So let's do it again. Entonces les sugiero, les propongo que antes de que pasemos a la siguiente fase del ejercicio, hagamos un pequeño ejercicio de repaso de las cosas que ya hicimos, porque, bueno, como en cualquier otro tipo de entrenamiento, el entrenamiento en sensibilidad es eso. Un entrenamiento requiere repetir. Cualquier entrenamiento atlético se basa en la repetición, y cualquier entrenamiento de lo que sea se basa en estar repitiendo. Mm. And so what I would suggest is that you take out the three photos that you were using yesterday, the acquaintance, the friend, and the one that you don't like. And let's focus on one at a time. Así que lo que les voy a pedir ahora es que saquen tres fotografías. La del simplemente conocido, la de la persona muy cercana o muy querida, y la de la persona con quien tenemos algún tipo de dificultad. Y vamos a trabajar. Yeah, we'll work with them one at a time in sequence to see if we can maintain the quiet mind with all three. Vamos a trabajar ahora con las tres fotografías, pasando de una a otra, de a una por una, desde luego, pero vamos a observar si somos capaces de mantener una mente tranquila o una mente silenciada a lo largo de repasar a las tres personas. Ok. So, let us start once more with quieting down. Así que nuevamente, por favor, empecemos aquietándonos, poniendo la atención en la respiración.
And then let us look at the photograph of the mere acquaintance. Veamos with entonces a quiet mind. Veamos entonces en primer lugar la fotografía de una persona que es simplemente conocida, pero nada especial. Y hagámoslo con una mente silenciada. Using any of the three methods that are appropriate. Utilizando cualesquiera de los tres métodos que son, que sea el adecuado cuando nos percatemos que nos distraemos. Let go. Suelten. And now fix your mental glue on the picture of the friend. Y ahora peguen su pegamento mental en la fotografía del amigo o la persona cercana. And if the mental glue becomes too strong or too weak, then apply the appropriate method to quiet the mind. Y si este pegamento mental se pone demasiado tieso o demasiado suelto, apliquemos el cualquiera de los métodos a nuestra disposición para aquietar nuestra mente.
Then, lastly, turn the mental glue to the person that we don't like. Y ahora, por último, pongamos nuestro pegamento mental hacia la persona que no nos gusta. And pause for a moment, actually, before we do that. De hecho, hagamos una breve pausa antes de hacer esto último. Just to let the experience settle. Más para permitir que la experiencia se asiente. Okay, now turn to the person that we don't like. Ahora pues pasemos entonces a la persona que no nos gusta. And fix the mental glue, and if it's too tight or too loose, apply the appropriate of the three methods. Y fijemos el pegamento mental, si encontramos que está o demasiado tieso o demasiado suelto, apliquemos los las técnicas que ya conocemos. Notice that each of the three methods only requires a second or two to apply. Recordemos que cada uno de los métodos solamente requieren de uno o dos segundos para ser aplicados. Right, we just let go of the thought and maintain the breathe it out and continue with the mental glue. O sea, por ejemplo, simplemente soltamos, nada más hacemos una exhalación y ya soltamos eso y volvemos a la el pegamento mental. Or the writing on water, the first syllable, it's finished. O go back with the mental glue. En lo que se refiere al escribir en el agua, basta con escribir la primera sílaba y se acabó, ya se desvaneció lo demás. Regresamos a la al pegamento mental. And the wave on the ocean as well. It's just 1 second of feeling like that, and we go back to the mental glue. De igual manera, la ola en alta mar, el generar esta sensación en nuestro interior, nada más toma un segundo o dos, y regresamos a nuestro pegamento mental con la persona en cuestión.
Then we let the experience settle, putting down the photos. Bajamos las fotografías y permitimos que la experiencia se asiente. And then we focus on the breath. Por último, nos enfocamos en la respiración. Any questions or comments on this before we go on? Antes de proseguir, algún comentario o pregunta? Perhaps you could tell somebody in the back of the table who goes in the kitchen to put the coffee on. It's okay. Is it? You ready? Oh, you put it in the place for the digestion. I have a question about attention and mindfulness or mental glue. Can you have mental glue without attention? Because I couldn't separate it. I couldn't see the difference, because I see that when I have attention, the mental glue is there. So, like, if I have attention, my mind is with the object, so I don't understand the difference with between mindfulness and attention. Pregunta entonces él que, si nos puede por favor explicar, Alex, si es que existe o no, y de ser así, ¿cuál es la diferencia entre atención y este pegamento mental? No le queda a él clara la diferencia, porque él tiene la sensación de que cuando su mente está atenta en el objeto, al mismo tiempo es precisamente porque está este pegamento funcionando. Entonces no entiende si hay o no diferencia entre estos dos conceptos. Well, let's try to be clear here about the terminology. Bueno, primeramente vamos a tratar de aclarar lo mejor posible la terminología. We have four terms here. Estamos aquí manejando, de hecho, cuatro términos. Right. There is this mindfulness or mental glue. There's the introspective alertness. There's the attention. And there's the concentration. Veamos. The four different mental factors. En realidad estamos hablando de cuatro factores mentales. Hay que identificarlos claramente. Por un lado está la atención. Por otro lado está este factor de el pegamento mental, que en inglés llamamos mindfulness. Por otro lado está este otro factor de la alerta introspectiva. Y en cuarto lugar tenemos la concentración. Se trata de cuatro términos.
Okay. The attention is what is bringing you to a to the focus on a specific object. La atención es lo que te permite enfocarte en un objeto específico. Mm. The mental glue or mindfulness prevents you from losing it. El pegamento mental es el factor mental que evita que esto se pierda. The concentration is the factor of staying there. La concentración es el factor de permanecer allí. Mm. And the introspective alertness is, what should we say, like the bell that would go off in case the something is wrong with the mental glue, which would then send a signal to the attention. I mean, it's the attention that you correct. It's the attention that brings actually the you back to the object. Mm-hmm. Por último, la alerta introspectiva es como la alarma, la campana de alarma, que en cuanto el pegamento se afloja un poco más de lo debido, suena la campana. Esa es la alerta introspectiva. Y esta campana que suena, sobre lo que ejerce efecto, es sobre la atención. Invita o obliga a la atención a regresar al objeto. So, as His Holiness explains, concentration and this mindfulness, this mental glue, are actually talking about the same thing from two different points of view. Entonces, de hecho, como Su Santidad el Dalai Lama explica, concentración y este pegamento mental se están refiriendo a la misma cosa, nada más abordados desde dos diferentes puntos de vista. Right, the mental glue is the mental grip, it's the holding on, and the concentration is the staying, mental placement, mental staying, the mental abiding, the mental remaining. So, holding on and remaining are referring to the same thing, but from two different points of view. Entonces, este pegamento mental es lo que usamos para efectivamente agarrarse del objeto, ¿no? Para agarrarse del objeto, mientras que la concentración es el factor de permanecer ahí, de mantenerse ahí, de morar, de que la mente permanezca ahí en el objeto. Entonces, si se dan cuenta, de hecho, se está refiriendo a lo mismo, pero explicado desde una u otro punto de vista. So, when working to gain single-mindedness, or the quiet mind, or however we want to formulate it, His Holiness always says, you put the main emphasis on holding on, not on the concentration itself, not on the staying there. It's a subtle difference, but it's a very, very important and profound difference in terms of how we approach a situation. You know, let's say you're talking to somebody, and to try to put your effort into staying there, staying with the person, it's a bit vague, isn't it? You know, how to stay there. But if you put your attention on holding on, and then watch out for, you know, holding on too loosely or too tightly, then that's much more, what should we say, manageable. I mean, that you could actually work with. Entonces, como el Dalai Lama nos recomienda o nos enseña, cuando nuestro propósito es lograr la atención unipuntual, el logro completo de la estabilidad de la atención, el énfasis durante la práctica debe de ser sobre todo sobre el pegamento mental más que sobre la concentración, porque veámoslo en una situación cotidiana, estamos con una persona teniendo algún tipo de interacción, entonces la concentración sería quedarse ahí, estar con la persona, tener ahí, quedarse ahí, pero no es lo mismo que poner todo nuestro principal esfuerzo en observar este pegamento, qué tanto estamos
de veras en contacto y no perdiendo o sí perdiendo o forzando mucho ese contacto. El énfasis metodológico es principalmente en hacer el esfuerzo de quedarse ahí, o sea, agarrarse bien del objeto. Se podrán dar cuenta que es una diferencia muy sutil, tal vez entre lo uno y lo otro, pero al mismo tiempo muy profundo, sobre todo en términos metodológicos de cómo llevar a cabo la práctica. All right, so this guideline instruction pertains both to self-discipline, ethical self-discipline, as well as to concentration. Este consejo, esta enseñanza del Dalai Lama se aplica igualmente para el cultivo de la concentración como para el cultivo de la autodisciplina ética. Right, just think about it. You know, you are on a diet and you walk along the street past the cake shop. Now, how do you deal with that situation? Yeah, because, you know, you have this urge to go in and, you know, buy a nice chocolate cake or whatever. And, you know, there's a very big difference between, you know, well, I'm just, you know, what should we say, I'm staying with the diet and focusing on staying with the diet. The difference between that and holding on. You know, I'm going to hold on to this diet. And you put your effort into holding on to it, holding yourself back. That's much, much stronger, much more effective than just, you know, okay, I'm going to keep my diet. Veámoslo en un ejemplo muy cotidiano a lo que nos estamos refiriendo con esto. Estamos a dieta y entonces vamos un día caminando por la calle, pasamos junto a la pastelería y se nos hace agua la boca, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Cómo trabajar, cómo lidiar con esta situación difícil que se nos presenta porque el antojo, el impulso está muy fuerte de querer entrar y comprarnos y comernos un pastel, ¿no? Entonces es muy diferente, si lo vemos un poco más a fondo, el aspecto de nada más morar en la dieta, quedarse, seguir haciendo la dieta, ¿no? Que verdaderamente tomar esta decisión de pegarse, de reforzar el pegamento que me llevó a tomar esa decisión. Keep the diet. Mantenernos con la dieta, ¿no? Esto es mucho más fuerte y eficiente. You see the difference? ¿Se ve la diferencia? So, you know, when you're with somebody and they're talking and so on, and you feel like, you know, doing something else or going away, you know, what you put your emphasis on is holding on. You know, you hold on to them. Hold on with your attention rather than just, okay, I'm going to stay here. It's a stronger, it's a much more active. If we put our emphasis on this holding on, it's much more active. I mean, these mental factors, I mean, this comes later in the training, they're all mental activities. We shouldn't think of it as just some sort of thing, like, you know, mindfulness that, you know, you just sort of apply a thing. I mean, each of these factors is a mental activity. So it's holding on. If you're talking about activities, then you can work with them. Trained in them. Quiero puntualizarles que estos que llamamos factores mentales, que es algo que de hecho se revisa más adelante dentro del mismo entrenamiento, en realidad son actividades mentales, ¿no? Porque como factor es algo muy abstracto y como una actividad mental son cosas que hacemos y se relaciona más fácilmente con nosotros. Regresando a este ejemplo que estábamos poniendo de la diferencia entre concentración y el pegamento, perdón, se me va a caer rato, el pegamento mental, estamos con otra persona, ¿no? Y en un momento dado se va aflojando el pegamento, perdemos el interés y estamos ya queriéndonos ir a otro lado, ya no nos importa, ya no lo pelamos. Entonces hay una diferencia entre decir simplemente así, bueno, me quedo aquí así como chin, ni modo, me quedo, a reforzar ese pegamento, de decir aquí estoy,
esto es de lo que se trata ahora, aquí me quedo. Hay una diferencia muy importante en la actitud, ¿no? Ok. De aquí me agarro, sí. Sí, tienes razón, sí, me agarro. Would you like the microphone? It's always something. Mi pregunta es, este pegamento mental es como algo que se hace como continuo, ¿no? Como que es más continuo. Como actividad. Como yo lo siento es así como, sí, como algo que se hace como poquito a poquito, como, pero que está ahí, se está manteniendo y manteniendo. So she says that she has the feeling that this mental glue is something that is happening on a continuous basis. It's a mental factor that is accompanies every moment of our cognition or perception. It's how we hold on, you know, whether, you know, you're going to stay with it or you're going to lose it. You know, are you going to continue looking at you or are you going to turn your head and look at somebody else? Sí, de hecho, it's what holds, what prevents you from losing your attention or focus on one object. De hecho, este factor mental es uno que está... So, and it varies in strength all the time. De hecho, este pegamento mental es un factor mental que está presente en cada instante de nuestra percepción o de nuestra existencia. Es la forma en que nos pegamos a cualquiera de los objetos en que estamos depositando nuestra atención. Está continuamente cambiando, se está aflojando, se está solidificando o está cambiando. En un momento dado puedes tener ese pegamento en este objeto y al instante siguiente volteas la cabeza para acá y ya tienes el pegamento en este otro objeto, y lo que estamos viendo es que podemos observar cómo ese pegamento se afloja o se aprieta o cambia de lugar, pero siempre está presente. So this comes later in the training where we learn about all these various mental factors and how to work with them and how to adjust them. Esto de hecho viene más adelante en el entrenamiento, aprender qué son y cómo, qué son y qué significan todos estos factores mentales, así como también para aprender a reconocerlos y hacer los ajustes correspondientes que se van requiriendo. So, although we're just learning here the very basis aspect of the training, we're getting little peeks and hints at, what should we say, the breadth of what we need to train in order to really develop this balanced sensitivity. Entonces, aunque estamos en este momento únicamente... And it's dealing with so many different aspects of the Dharma. I mean, all the Dharma fits together. Aunque de hecho en este momento estamos apenas en los fundamentos, en la fase más elemental del entrenamiento, con estas preguntas y algunos comentarios que hago, se apuntan o tienen ustedes ciertos apuntitos, ¿no? De ideas, ciertos chispazos de lo increíblemente amplio que se vuelve este entrenamiento y la enorme cantidad de situaciones o de factores que se toman en cuenta y cómo de hecho todo el Dharma completo está tomado en cuenta dentro de este entrenamiento de una manera que